Hola, novia. Hey, what's going on, ladies and gentlemen? Back in action like Jesse Jackson. Hello, hello. How are you? Welcome back, Eric. Hello, Roxana. Hello, Alma. Hello, Nubia. Hello, Pa Flores. Hello, Geraldina Polanco. Pa Flores, ¿cuál es su nombre? Pamela Flores. Pamela Flores. All right, welcome back, guys. Tell me, please, what information do you remember about the previous class? What did we discuss on the class on Thursday? What do you remember? Hello, Luis. Hello, Geraldina. The number. Hello. That's right. So today we're going to go ahead and move on, and we're going to be looking at the next section. Now, for the next section, what I would like for us to do is look at section 3.11, knowledge check. Instructions: complete the conversations with WH questions by selecting the correct one. Instrucciones: completa las conversaciones con WH questions, seleccionando la pregunta correcta. Number one, conversation one. Look. Oh, he's a new student. Look. Who's that? Who's that? But I think we finished. Ya habíamos terminado esta sección, ¿verdad? Yes. Qué raro, esa fue la que me tiró la plataforma. Voy a ver. ¿Cuál? 13. Okay. Ah, adjectives, sí, correcto. No sé por qué me tiró esa actividad a la plataforma. All right, 3.3, adjectives. 3.3, adjectives. Are you ready? Are you ready? Adjectives is the next section. Hello, Eric Estrada, welcome. Hello, Luis Herrera, welcome. All right, so here we're going to watch the video related to adjectives describing people. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Everybody repeat after me. Personality. 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 Okay, ¿cuáles son unos adjetivos que describen personalidad? Alegría, happy. All right. Happy. He is happy. Seriously? He is sad. He is serious. He is funny. Funny es chistoso. Fun es divertido. Él es divertido. Él es chistoso. Funny, chistoso. Fun, divertido. Fun, okay. Little happy. Huh? Little heavy. A little heavy. Yeah. Como pesado. Como gordito. Gordo. No, pesado. Pesado. Ah, pesado de carácter. Ajá, little heavy. Ah, okay. Pesado, heavy. O grosero, rude. Teacher. Hi. I have a question. Hi. What?
¿Cuál es la diferencia para, digamos, llamar a alguien que es pesado por su forma de ser porque, o pesado por su... Porque es que esa palabra heavy tiene dos connotaciones, ¿verdad? Pesado de su personalidad o pesado de su cuerpo. Si es pesado del cuerpo, le vamos a decir fat. F-A-T. Fat. Fat. He is fat. She is fat. Eso es ya gordo de físicamente. Pero ya si la personalidad de esa persona es golpeada, es heavy. Alguien que te habla golpeado es heavy. He's heavy. Oh. O rude. Rude. Right? Rude. Aquí los estoy escribiendo en el chat. ¿Les cayó el chat? Okay. Ahora vamos. Rudo. Rudo no. Rudo es como violento. Rude es una persona como cuando tú le decís a alguien buenas tardes y él te dice ¿qué hay de buenas? O no te dicen con permiso, solo pasan o llegas tú y saludas, decís buenas tardes y te ignoran como que si no existís. Okay. Es como rude. Rude. Pero, ajá, grosero, pero rude de rudo, rudo es como violent. La persona violenta, violent. All right, now we're going to look at adjectives for physical adjectives. Physical adjectives. ¿Cuáles son unos physical adjectives? Fat, ya dijimos fat, que gordo o gorda. Tall, alto, short, handsome. Short, chaparrito. Handsome, guapo. Pretty, bonita. Ugly. Feo. ¿Cuál es otra? Short, ya dijimos short. Thin. Perdón. Thin, delgado, okay. Thin, tall, okay. All right, everybody, repeat, please. Happy. Happy. Sad. Sad. Serious. Serious. Funny. 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 Fun. 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 Heavy. 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 Rude. Rude. Esos son personality adjectives. Now we're going to look at the physical adjectives. Fat. Fat. Tall. 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 Short. Short. Handsome. 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 Pretty. Pretty. Ugly. Ugly. Roxana, no veo que está practicando la pronunciación. Thin. 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 All right. So these are just a couple of examples of the adjectives. Now, okay, what is your question? ¿Es correcto referirse a una persona delgada diciendo tanto thin como skinny? Perfect. That is correct. De allí nació la palabra skinny jeans. Okay. Que en teoría era para gente que no podía aumentar de peso. Una skinny no es una palabra como agradable. Tú puedes decir, si tú le dices a una persona, he is thin, quiere decir que es delgado, pero se ve bien. Pero cuando ya le decís a una persona, he is skinny, skinny sí ya es como que... Que ya no se ve bien, ya seco, vos decís muy seco, se ve frágil, se ve débil, se ve como...
como Skeletor, o sea, no, no se es ve. Es más despectivo. Es más despectivo la palabra skinny. Okay. Ajá, es más thin, es como que, hey, you look thin. La gente te dice, hey, thank you. Quiere decir, te ves delgado, pero te ves bien. Pero si alguien te dice, man, you're skinny, que te ves huesudo, ya, ya no se ve bien. Okay. Thank you. All right, you got it. Okay, are you ready? Ready. Okay, ready. Let's listen to the audio, please. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. All right, everybody, please listen and repeat. He's really tall. He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. Short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's really friendly. She is really friendly. She's serious. She is serious. He's funny. She's shy. She's talkative. He's quiet. She's very pretty. He's handsome. They're good looking. She's thin. He's really tall. He's short. Okay, ¿cuáles adjetivos describen la personalidad? Short no es un adjetivo que describe la personalidad. Funny, quiet, serious, friendly. Okay, ¿cuáles son los que describen la física, el aspecto físico? Tall, short, thin, handsome. Handsome, pretty, good looking. Okay. All right. Now, lo que van a hacer en este momento es van a escribirme por lo menos 10 oraciones describiendo a 10 personas que usted conoce. Por ejemplo, le voy a dar unos ejemplos acá abajo.
se van a ir, les voy a poner en silencio porque se escucha mucho ruido. Vamos a irnos acá donde dice añadir una publicación, donde dice título, va a escribir su nombre, donde dice se pregunta, su pregunta o idea, va a escribir number one, por ejemplo. My father is very serious. Number two. My mother is beautiful. Number three. My son is talkative. Number four. My sister is so intelligent. All right, me va a dar por lo menos 10 oraciones similares a estas. Los voy a poner en pareja para que se apoyen. Van a tener 5 minutos. 5 minutes. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. En este momento, ¿entienden las indicaciones, lo que van a hacer? Yes. Sí. ¿Quién no entiende las indicaciones de lo que vamos a hacer? Who does not understand the activity? All right. I'm going to put everybody in pairs right now. Let's go. Dele click a join o entrar. Now you're listening? Yes, okay. 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 I have some sentences. No sé si quiere compartir la su pantalla o le comparto la mía. Veo que la suya porque yo estoy conectada en el teléfono y tengo el la plataforma en la laptop. Okay. ¿Le sale? Sí, yes. Okay. Solo aquí me equivoqué. Se me fue esa acá. Y también el coworker. Creo que es ajá, es unido. Yes. Is a little heavy. My boyfriend is very handsome. Ay, aquí se me fue la M también. La S, perdón. Es I am pretty. My friend can be shy. My friend Adrian is talkative. My friend Julie is quiet. My coworker is really friendly. My coworker must be funny. My boss is so serious. Ese so, me imagino que se puede usar en diferentes contextos. Aquí quiero decir que es muy seria. Ajá. Sí, pero sí se puede utilizar diferente. Como cuando uno está teniendo una conversación y quiere decir entonces, es como so para continuar la conversación.
Si algo así lo había visto en la conversación. Ajá. Y algunas, por ejemplo, my brother-in-law is really tall. Okay. My cousin John is short. My sister is thin. Okay. My daughter is cute. My boss is serious. Sí. Carlos is funny. Carla is talkative, esa palabra. Talkative. Y ahí, the bride and groom are good looking. Ah, como la novia y el novio. Ah. The bride and the groom. Okay. The bride and the groom are good looking. My husband is handsome. My coworker is shy. Marie is really friendly. Okay. Vaya, se la voy a leer las mías para practicar también. Okay. My coworker Karen is really tall. I'm short. My father is a little heavy. My boyfriend is very handsome. Se me salió. My friend Kathy is shy. My friend Adrian is talkative. My friend Julie is quiet. My coworker Smelling is really friendly. My coworker Marce is funny. My boss is so serious. Okay. Vamos para afuera. Okay. ¿Quién quiere comenzar? Is everybody finished? Si no ha terminado, le va a quedar de tarea. Right now, we're going to go ahead and move on, and we're going to be looking at the next section. Now, for the next section, we're going to be looking at 3.14, knowledge check. Knowledge check. Instructions, listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Instrucciones. Escuche las descripciones. Seleccione el adjetivo correcto para cada descripción. Le va a dar a clic aquí en esta ventanita pop out. Le va a dar el audio. De allí le va a poner play. Y de allí va a elegir la descripción de Karen. Short or tall. Marco, heavy or thin. Elena, friendly or shy. Andrew, funny or serious. Y de ahí le va a dar enviar. Les voy a dar 5 minutos para que haga la actividad en parejas y de allí lo vamos a hacer todos juntos. Let's go. Hola, ¿cómo estás? Practicamos. No, los voy a poner en pareja ahorita. ¿Comparto mi pantalla? Hola. No te escucha. Hola. Yo sí las escucho a las dos perfectamente. Yo sí la escucho a ella. Hoy sí. Yo escucho a Nubia perfectamente y escucho a Alma perfectamente. Nubia. Hola, ¿me escuchas? Hoy sí. Como que tienes algún falso. Fíjate que creo que es mi conexión.
Okay. Pero en el WhatsApp le pusimos ahí a... Ajá, yo sí estaba, yo sí también. Porque que, ajá, estaban algunas que eran, estaban buenas y aparecían mal. Ajá, ojalá nos la corrijan. Sí, si gusta, ajá, le comparto mi pantalla para que oigamos el audio. Bye. Quiero ver. ¿Te aparece? Sí. Ok, le voy a dar play. Bye. Escucha. No me escucho. No se escucha. No, ya es más volumen. Como que un grillito. ¿Sí? Quiero. ¿Y ahora? No. Pero de todos modos, aquí las tengo contestadas. Si quiere, practiquemos. Practiquemos. Sí, empiezo yo y después usted la 2, yo la 3 y así. Va. Ajá. Karen is short. Marcos is thin. Elena is friendly. Andrew is civil. Okay. Va hoy usted, el principio. El primero. Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly. Andrew is serious. Okay. Karen is short. Marcos is thin. Elena is friendly. Andrew is serious. Okay. Son pocas. Ajá, que solo son 4. 4 oraciones. Ajá. Aunque aquí tengo una duda yo. ¿Y eso? Porque en realidad no es sobre cuál es la correcta, sino que estábamos hablando que heavy se refería a un personality adjective. Uh-huh. Pero acá las opciones son contrarias, o sea, bajo y alto. Amigable o tímido y gracioso y serio. En este caso dice heavy and thin. Eso quiere decir que heavy significa como pesado de gordito. Ajá, y este de... Ajá, entonces no sé, quizás también es correcto utilizarlo como un adjetivo. Ajá. De apariencia física. De apariencia física, ajá. Sería bueno preguntar la historia. Sí, teacher, está por ahí. Si no, cuando regresemos a la sesión, le voy a consultar. Practiquemos una última vez. No. Okay. Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly. Andrew is civil. Okay. Ahora usted. Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly. Andrew is serious. Serious. Pero usted ahorita ya hizo el examen, me dijo, ¿verdad? Sí, yo lo envié así. Okay. Es que, o sea, es que, o sea, fue así, yo todavía dije, es que no sabía si dejarlo así, sin, porque dije yo, no sé si se puede dejar así. Entonces yo por accidente lo envié. Yo lo envié, entonces, y ya después estaba yo, vaya, dije yo, porque yo sabía que me habían aparecido algunas malas. Uh-huh. Y yo cuando me aparecían malas empezaba a darle otras opciones. Y nada. Entonces, y yo, no, y como en realidad toma la primera que envía un caballo.
All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Let me have number one, Alma. Karen is Alma. Shorts. All right. Number two, please. Maria Elena. Thin. Number three, please. Carlos Mejia. Number three, please. Friendly. Friendly. Excellent. Friendly. Okay, the next one is Luis Herrera, number four. Andrew is serious. Okay, so number one is short, number two is thin, number three is friendly, number four is serious. Excellent work. Okay, now we're going to go ahead and look at the next activity, which is the listening midterm exam. Les voy a dar un par de minutos para que trabajemos juntos y después lo vamos a chequear en grupos. Vamos a trabajar en el midterm exam. Ready, let's go. All right, Eric Estrada, let's go. Maria Elena, let's go. Alvaro, let's go. Pamela, let's go. Let's go. Maria Elena, let's go. Eric Estrada, let's go. All right. Alvaro Herrera, let's go. Alvaro Herrera. Hi, Tamara. La vamos a poner con Alma en el tres. Sonría está en el 3. Let's go. Si gusta, entonces la voy a poner yo porque yo sí no la he trabajado. Ah, ok. ¿Le comparto siempre pantalla o estamos bien? Sí, no, sí, compártanmela. Ahí está. Ya. Sí.
en la 3 yo escuché que lo que tenía dentro de su bolsa era la cámara, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es lo que tengo. Vamos a ver. Vaya pues. Si quiere practiquemos, no sé si vamos a hacer de un solo el B o solo es el listening ahorita. Vaya. Si quiere comienza usted. Ah, ok. His first name is C-A-C-H-A-R-Y. His first name is C-A-C-H-A-R-J. Why? Why? Okay. Sue's phone number is 718-555-8881. Okay. Sue's phone number is 718-555-8871. Okay. The camera is in his bag. The camera is in his bag. The man's wallet is under his desk. The man's wallet is under this, under his desk. Okay. ¿Quiere empezar otra vez? Okay. His first name is Zachary. Z A C H A R Y. His first name is Zachary. C A C H A R Y. Why? Why? Sue's phone number is 718-555-8871. Sue's phone number is 718-555-8871. The camera is in his bag. The camera is in his bag. The man's wallet is under his desk. The man's wallet is under his desk. Okay. Si quiere, pasamos a la siguiente. Bye. Ahí en esa es que le digo que me sale una mala. Si quiere, contéstela y después comparamos. English class. A mí todas me las tiro incorrectas. No, pero es que vaya la. Uh-huh. La respuesta ahí es, no sé cómo se pronuncia, pero es O-U-R,
or. Es que lo que está diciendo Tony es que Jennifer está en la clase de los dos. Ah, it's in our English class. Mm-hmm. Pruébenlo. In our. Sí, ours. Mm-hmm. Sí, esa parte me costó mucho porque no lo entendía tampoco. No me sale. Oh. No, tenés que ponerle. Que yo o, también me fui. Uh-huh. O, R. Oh. O. Yo me guié R. Porque arriba en las instrucciones no está over, solo dice. Yes. Y tú. Yo también me fui igual que ustedes hasta que al final yo, bueno, comencé a escuchar el audio y decía que estaba en la clase de los dos, pero como no te da la opción, entonces eso confunde un poco. Ajá. Hasta que al final pues sí le hallé. Gracias. Un gusto. Pero sí debería de estar eso arriba, ¿verdad? O yo no sé si les faltó una letra, fíjate, porque arriba dice my, your, his, pero ahí es o her, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, fue, debe haber sido un error de dedo o de algo, porque la opción no está, pero esta es la cierta. No, pero or está bien porque dice... Igual, por ejemplo... Lo que está diciendo es o ella, él, o ella. Pues sí. Pero el problema es que imagínate en el examen final, en la prueba final, te guías por las opciones de respuesta. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Lo que está diciendo el compañero. Y si las opciones de respuesta no están ahí, pues es más confuso. Uh-huh. Bueno, sigamos entonces. Sigamos. No podemos. Number C, complete the conversation. Mm-hmm. Example. Mm-hmm. Excuse me, are you Mr. Brown? Excuse me, are you Mr. Brown? No, I don't. I'm not. No, I'm not. Mm-hmm. No, I'm not. Uh-huh. La otra sería... It's over there. My name is Nicole Parker. Uh-huh. Is it, bro? Mm-hmm. Is over there. Yo puse if, pero es incorrecto. ¿Cuál otra puede ser? Porque está preguntando, excúseme, es usted el señor Brown, ¿verdad? Mm-hmm. Y él dice, no, yo no soy. Mm-hmm. Mi nombre es Nicole Parker. Mm-hmm. Entonces, está hablando de ella. Uh-huh. She's over there. Ajá, uh-huh, she's over there. Uh-huh. She's over there. My name is... Uh-huh. Oh, I'm sorry. Wow. It's nice to meet you. Uh-huh. Nice to meet you too. Nice to meet you. I am sorry. Well, it's nice to meet you too. Pero no agarra tampoco el she. Pero es que le has puesto she over there, ¿verdad? Y le falta el, no, el ya, verbo. Ya le puse she. ¿Qué le pusiste? Ya le puse she. She is. Y la contracción, she apóstrofe s. Ah, es contractado. Pero me lo agarro. She. Es she's. ¿Ya te lo agarró?
No. Porque yo la tengo bien y está contractado en la B, que dice she, apóstrofe y S. She's. She's over there. Igual la pongo contractada y no me la agarro a mí tampoco. Qué raro, porque yo sí la tengo bien. Déjenme ver si les puedo enseñar. No sé cómo se hace eso. A ver, aquí. Okay. Mira. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. ¿Ve? She's. Les voy a decir la mía. Y puede ser porque a veces, mira, a veces se traba la plataforma por intentarlo varias veces. Déjame ver. Sí. Vaya, contestar la última. Uh-huh. Es que no has dejado un espacio extra. No, lo que pasa es que el apóstrofe que estamos utilizando es el malo. Sí, eso es. Ajá. Porque ahí va el apóstrofe y la S. Pruébalo. Ajá. S, ajá. ¿Cómo sacaste ese? Porque yo no lo puedo sacar. Bueno, en mi teclado está a la par del cero, donde está el signo de interrogación. Ah, ese es. Ajá. Probalo, a ver si te lo agarra. Ah, es que está poniendo el que no es yo. Oh, ajá, pues, yo ay, también. Por eso entonces que tengo problemas en los... En algunas respuestas. Del 1 punto y algo que no me agarra las respuestas. Ajá, ajá. El último no te lo agarró por el apóstrofe también. Ajá. Sí. Es ahí costumbre. Está, ¿ya ve? Ajá. Ahí está. Hola.